subscribe to Mama, hit the bell, and enjoy the video. It's a good one. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Cuántos años tienes? 8. Ah, así le hacía yo con mis hijos. Have you ever heard of a creator called Mr. Chuy? Sí. Yes, of course. I talked to him a few months ago. What'd you say to him? I said, I can't believe it's you, Mr. Chuy! I wanted to just go there and be there. And hi. Me gustan mucho su forma de hacer los videos. Which one's your favorite? Mamá, ¿me compras esto? No, hay frijoles en la casa. Mamá, no. Y al final algo quiere la mamá y él le contesta. Hay frijoles en la casa. Pues son videos de la pura verdad, ¿verdad? Jesús García, better known as Mr. Chuy, is a Latino content creator who makes comedy videos that highlight what it's like to grow up as a Mexican American. You're gonna watch some of his TikToks and we're gonna see what you think. Okay. Oh, I'm excited. Let's do it. Stuff Hispanic kids went through. Dicen niños menores de 8 años está gratis. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Cuántos años tienes? 8. Ah, así le hacía yo con mis hijos. Hi, hi. Welcome to the fairgrounds. For how many? One for me and one niño. Oh, okay. And how old are you? 8. Así mis niños bien mustrotes y yo les decía que dijeran menos edad. Okay. Desde mentirositos desde chiquito. Siempre yo hacía, especialmente a mi niño. So you're 5 and remember, you're not 8, you're 5. And don't talk too much because 5-year-olds don't talk too much. Just smile. And it would be perfect because he was petite like me. So it worked out perfect. He was 5 for a very long time. I think he was even 5 until he was maybe like 12. La última vez fue en Disneyland. Llevaba a mi hija en la carriola, pero mi hija bien... altota. In Disneyland, I went as far as to carry a stroller and make him sit there because, you know, they would charge less money. And he was a good actor too, so it worked out perfect. Free! ¿Y por qué lo tiraste? Porque ya se enlamó. Si espanta bien, ¿no es todo eso? ¿Qué es esto? Ay, mijo, mira. Nomás se quita esto y es todo, mijo, ¿eh? Y está bien, mijo, mira, espanta bueno, mira. Está bueno, mijo. Está bueno, ¿cómo que no? Claro que sí. Claro que, mira, usa todo para que vos cada uno se van a comer dos. Sí, sí, es que está dura la economía. Does this happen to you? All the time, and it is so strange because I'm ready to throw away the food. I count like 7 days because that's way too long. But then it seems like on the 8th day, my husband looks for it and cries about it. Like, where's my food? This was a good food. It's still good. It was still good. But I go, it had green stuff on it. He's like, no, we just have to scoop it out. Scoop it out. I go, it's nasty. You're going to get sick. No, that's the best food. I go, what? Ya por un verdecito ahí en el pan no pasa nada. Mira, con las uñas se lo quitas. O si no se lo puedes quitar, así que ya te vieron, ponle la mayonesa y se acabó el baile. Pero no pasa nada, nada, pues tenemos panza de sopilotes, aguantamos hasta lo que no. Always happens cuando se lo tiro. Yo hasta la fecha, le quito lo verdecito y se acabó el baile. Mmm, huele como yo. ¡Mamá! La basura. ¡Mamá, ah, las papas. A patas. A patas. El queso. ¿Qué tienes tú? Mamá, ¿por qué huele a patas ese queso? Huele peor tus calzones cagados. Ah.
Ay, sí, es que hay unos quesos. Ay, sí, siempre que compran queso fresco y huele, es tan fuerte, so strong. Peor que a patas, vale. O sea, hijo de la chingada. Pero de todos modos, pues tan re buenos y malos que trae uno de allá, de México. Mientras más hediondos, más bueno. Al sacarlo del refrigerador, ¡ingazo! No, y cuando lo... A veces ahí, hasta cuando paso migración, mano. Llevo un muerto, ¿qué lleva ahí? Or my kids always say, what's that smell, ma? What's that smell? That's nasty. But they sure eat it because they love that cheese. No, pero no hay como el queso de allá. Uy, buenísimo. Ay, mira. Ay, con el pan verde, ni se siente. Ve, ya hasta se me antojó un sándwich. Mexican no, party spilet. ¿Y las sodas? Las sodas, mira, allá están. Hey, ¿me traes una chela? Ah, ok, tía. There's no soda in here, it's just beer. What? Hey, tío, es pura cerveza. Pues tráeme una. Pero ¿dónde están las sodas? Ah, gracias. Están en la otra hielera. Detrás de esa. Búscale bien. ¡Esa mero! ¡Ahí está! ¡Nomás sí. Hay una! ¡Pues comparten! Así son las fiestas de nosotros, ¿eh? Do you know the other creators in that video? Yes, they're from the Crazy Gorilla, of course. It's Ramon and Anthony. Ese video era en mi casa, ¿eh? Ahí vivo yo, era mi hijo. Mr. Chuy, que ahí lo conocí en persona. ¡Ah, Mr. Chuy! Anthony y Ramón ya saben que los quiero mucho, ¿ok? No se pongan celosos con Mr. Chuy. Pero la mayoría de fiestas de nosotros así es, sea bautizo, quinceañera, piñatas. Nos enfocamos más en la chela y el pisto que hacer agua fresca o sodas. Pero pues ya ni modo, ya así somos. Oh, man, one more game. Dude, I can't. I have to go. My mom already told me to go in the car. Ask me if you can sleep over. Sleep over? Yeah. Okay. Dude, come on. How about I tell my mom to tell your mom for you to sleep over? No. Nosotros los mexicanos no nos gustan que se queden los niños en otra casa. Okay, sí está bien, mijo. Chuy. Okay, adiós. Madre, venga. No, es lo peor que le pueden decir a una mamá mexicana. Ándale. Chuy. My kids always play the mind trick on me, pretending that the mom, the other mom said yes, but then I'll go there and ask the mom, so you say it's okay that my daughter could stay there with it, you know, at the house? And the mom would like, oh yes, it's okay. But I didn't realize that that was, you know, got played. Y peor que me mandaran a mí mensajero. Ah, menos. Pero ellos ya sabían. Con una sola vez entendían que no me tenían que ni decir enfrente del otro amigo, mami, porque así nomás. Ok. And then they did it on me too. It's like, oh, this person's mom said that she can spend the night, and what am I supposed to say? Oh, yeah, that sounds like a great idea. Yes, okay, now. I ain't gonna see another extra child for me at how in the home feeding another extra mouth that barely could afford. But yeah, sounds exciting and fun. Yeah. En México no se usaba irnos a dormir a otra casa. Y menos en mi casa, éramos 8. ¿Tú crees a dónde? ¿Quién nos iba a querer? Muy bien. Keep bringing them, mijita. Hoy es el cumpleaños de Chiquito. Mira. Como le encanta la película del Coco, cómprale un pastel también del Coco. Ah, ok, pues ahora se pasa. Oh, no, yo creo que llegó tu papá, a ver. Happy birthday. Ah, el pastel para el niño. Cha, cha, cha. Happy birthday. De Coco. Cha, cha, cha.
Te dije un pastel del coco. ¿Y esto qué es? Esto es de coco, no del coco. Pues es que el papá, pobrecito, no ve las caricaturas. On my son's birthday, I would always buy the cake and it's not a theme cake, it's just a cheap cake. If it was $5 cake, but it was a big cake, it was on special. And maybe I had a little flower from my son, that didn't matter, right? It's just his birthday. So I would just move the flower away and turn it in and put a little of his toys in there to cover the flower. And he never knew that it was for a girl, right? It was a cake. Dos, tres veces me llegaban con otra cosa que ni siquiera en la vida se los había pedido. Les decía, ¿y esto qué? ¿O qué es? Pues tú lo encargaste. Te dije aguacates, no cacahuates. He got a cocoa. It's a cocoa cake. So, perfect. Pues, pobrecillos. Son burritos, pues. Ah, mira, mijo, esa camisa está bien bonita. Mira. A ver, póntelo para ver si te queda. Ok, déjame ver si el ferrum está abierto. No, aquí no, hombre. Ahí, sí, no, póntelo allí, ándale, vístete púrle. Y ya. Acabo que. Mira, me vergüenza. Eso quiero, mira. Ponle, ahorita no nadie. Sí. Corre. Sí, corre. Yo así era. All the time, because sometimes you have to wait long lines just to wait to try on something. Just put it over and that's it. And plus, you know, we'll cover it up. It's no big deal. Una que pues mi hijo no quiere ir solo al probador, ¿es verdad? Y pues yo no me podía meter con él. Así que a veces le decía, aquí, mijo, aquí, ándale, encuérate, aquí te la mides. Mamá, pero es que me van a... Yo te tapo, no hay problema. When they were little, it was much easier, you know, when they started talking, it was kind of, they would sometimes say, you know, like, oh, what do you mean no? You need to try it on, because well, I'm not going to buy it if you're not going to try it on at least, and I'm not going to wait there for an hour for you just to try it on, so just do it now, and that's it, they would do it. ¿Qué traes ahí? Oh, agarré comida, ma. Agarré hamburguesa, pizza, burritos, tacos, todo eso. No le hagas eso a tu mamá. Pero bueno, se come carne. Ah. Oh, my God. Pero, ma, ya lo compré. ¿Y qué con eso? Hoy es viernes. Tú sabes que hoy no se come carne. Tú sabes. ¿Sabes cuánto religio me tiene todo esto? A mí no me importa. Hoy no se come carne. Muy religiosa. Entonces, la mamá. Comer. Ah, pues cómete todo menos la carne. Nomás quita la carne, es todo. Fine. Ah, oh, su pepperoni. Para la religión católica, en la época de Cuaresma no se come carne los viernes, ¿verdad? Porque son viernes de Cuaresma. They don't eat meat on Fridays, and it always happened in my household. Every time it was a Friday, Good Friday, we don't eat meat. We just have to eat fish or seafood. Either, you know, the kids would come in and get something like a cheeseburger or a hamburger or bacon or something, and then it seems like on purpose my husband would walk in because he's the, you know, the most religious one. What are you guys doing? Today is Friday. You don't eat meat. Ooh. We're in trouble, and I would like stay myself away from my kids. Like, yeah, I know, you know, I don't know who brought them that because it was me, but I was not gonna confess, right? We had to pretend that we were not gonna eat it, and you know, eat it. We were bad. We were really bad. Hijo, bájale la velocidad. No, nomás lo voy a 38 millas por hora. ¿Cómo que vas a 38? Mira, vas a 45, cabrón. Vas muy rápido, nomás dale un pique. Bájale, o sea, no, parquéate aquí y manejo yo. Ay, sí. Were you ever like that? With my kids, yeah. Even now, I still feel like they're driving too fast. And I feel like I need to hold on to myself. Sí, todavía el domingo andaba con mi hija y, ay, mija, bájale. Y mija, no te les pegues. Y mija. Ay, no, manejan bien feo. I don't know, it just seems like when they were teenagers, they seems like they had no care in the world. They would just be driving very fast. And it's scary. Y luego no les puedes decir nada porque luego, pues, si quieres manejar, ¿verdad? Se ofenden así. Yo fui la maestra de manejo, o sea, ¿cómo? Ay. Mamá, yo creo que necesito lentes porque como que miro un poco borroso. Se te está yendo la vista por ese
¡Che teléfono! ¡Que no se quede ciego! Sí, es cierto. Siempre yo le digo eso a mis niños. No fue bien, pero hoy tuve PI y el maestro nos puso a correr 5 millas. Estoy cansado. ¿Estás cansado por darme ese teléfono? Sí, cierto. Ajá. Hola, mijo. ¡Chuy, los frijoles! ¡Ay, Chuy! ¡Ay, Chuy! ¿Pues qué estabas haciendo? Pues, nomás estaba sentado, se me olvidó. ¡Ey! ¿Se te olvidó por andar en ese teléfono? Así es. Siempre andas en ese teléfono como que ni si tuviera nada que hacer. Así es. ¿Ahora qué vamos a comer? ¿Tu teléfono nos va a cocinar? Pues, nos puede ordenar pizza. Eso, dale al hijo de la... My kids always had the phone in their hands, and they still do now. Tal y cual, mi familia y yo. I hate it because, like, it's, the phone is their lifeline. No, y hasta el baño lo meten el teléfono. Hasta el baño. Y horas en el baño. Y a veces yo les marcaba. No, nunca me timbró. No, pues, ¿cómo que te iba a timbrar si estabas de lelo en otras cosas? Nothing else is important. We can all be there having a nice, beautiful dinner. But, of course, the phone is the most important thing in life. ¿Ya hiciste esto? Ay, se me olvidó. Pero no se le olvida. No. Y hasta la fecha. Ya no los veo diario, pero te aseguro que siguen igual. ¿Y cómo te sientes, mijo? ¿Un poquito mejor? Un poquito mejor. Yeah. Ah, ok, qué bueno. Mira, te voy a hacer un video para que te sientas mejor. I could never believe my kids if they got sick. Ok. ¿Te estás riendo? ¿Cómo que te estás riendo? ¿Tú estás enfermo? Estaba chistoso y me reí. No, los enfermos no se ríen, ¿eh? No, los enfermos. Ramón. Y están tristes. O estás enfermo. Nomás estaba chistoso y me reí, ¿no? No. Ah, eso faltaba. Mira, levántate porque te voy a llevar a trabajar con tu papá, ¿eh? Ey. No estás enfermo. Re bueno para estar. Ey, no. In order for my kids to not go to school, they had to literally not even get out of bed. And I would take away the phones or anything because I just would not believe they were sick at all. And I would play a mind trick on them. I would say, okay, if you're sick, then let me just take you to the doctor and to the emergency room because you're really sick. Because I just want to make sure that they were sick. They were not playing games. Tenemos un tacto para diferenciar cuando en realidad están enfermos y cuando se están haciendo patos nomás para no hacer algo o para algo. Sí, dímelo a mí. You're supposed to be sick, you cannot laugh. Like, that's common sense. Like, you don't laugh if you're sick. You're sick, you're just crying. You're not laughing. There's no way you can be laughing, no matter what you're watching, because you're sick, you're like, oh, I'm sick. That's how sick you are. You cannot even look at me. But you're like sitting there doing this, you're not sick. You're just playing your mother. And we know. Por eso Mr. Chuy me gusta, porque dice la pura neta. What do you think about Mr. Chuy's videos? They are very interesting, and it reminds me a lot about my kids, me raising my kids as a mom. Me encantan. Y más que él hace el mismo personaje de mamá e hijo. Pues yo hasta la fecha todavía me pongo la toalla cuando salgo de bañarme. Entonces eso se me hace todavía parte de nuestra cultura, pues muy, muy mencionada, muy... muy auténtico. As a Mexican mom who has raised their children here in the United States, are these videos relatable to you? Yes. It doesn't matter if I raise my kids in the U.S. It's my Mexican culture, and there are many of the things that I have done with my kids and still do with my kids that I see on his videos. Sí, sí. En todo. Traigo mis mismas costumbres, parte de cómo me criaron a mí, las apliqué aquí con mis hijos. Mr. Chuy, me gustan mucho tus videos. Pues bueno, aunque ya le he dicho cómo me gustan sus videos, pero se me hace súper cómico y muy buen muchacho. Keep doing what you're doing and keep making people happy because, you know, it's exciting to see your videos.
And I want to give you my famous food. So please, please come back and do something here in the Mama channel. Bye, Mr. Chuy. Adios.